Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les muestro las primeras imágenes oficiales del Mercedes, del Fórmula 1 Mercedes W06, el auto con el que en la Fórmula 1 el equipo Mercedes buscará revalidar su título tanto de constructores como de pilotos, de la mano de Lewis Hamilton, quien recordemos fue el campeón el año pasado. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de la vista frontal del auto, del nuevo monoplaza. Y ahora, y aquí podemos ver la vista posterior del mismo auto. Como pueden ver, tiene auspiciadores nuevos, como por ejemplo Epson, la marca japonesa de productos computacionales, una marca electrónica japonesa. Y algo que casi se me olvida decir es que precisamente lo presentaron el mismo día en que bueno, lo hicieron andar el mismo día en que se presentó el equipo McLaren con su nuevo auto. Pero ahora se están viendo en Jerez las primeras imágenes del nuevo monoplaza. Y bueno, aquí hay otra imagen. Aquí podemos ver a los pilotos y a los equipos posando con su nuevo bólido. Aquí podemos ver a Nico Rosberg con Lewis Hamilton destapando el auto. Como sabemos, Rosberg y Hamilton seguirán siendo los mismos pilotos de Mercedes que en el año pasado. Aquí pueden verlo sacándole el auto la cubierta. Aquí podemos ver la nariz, un detalle de la nariz del monoplaza. Aquí podemos ver a camarógrafo, fotógrafo, sacándole fotos al nuevo automóvil, junto con los 12 pilotos. Aquí está Lewis Hamilton, el actual campeón. Ahí podemos ver una vista lateral del auto. Y aquí otro perfil del monoplaza de Mercedes, del nuevo Mercedes. Y como ustedes saben, bueno, como ustedes saben, hoy día partieron oficialmente las pruebas de las pruebas de pretemporada previo al inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1, que como todos sabemos parte en Australia, como casi siempre lo ha sido, el 15 de marzo. Y bueno, no sé cómo le irá a Mercedes, pero ya presentaron su nuevo automóvil. Espero que tengan suerte y mejoren. Espero que tengan suerte y tengan los mismos resultados que en el año pasado. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Solo espero que lo hayan disfrutado. Dejo el cuadro de comentarios activado para que opinen de la fotografía del nuevo auto. Así que nos vemos, cambio fuera, chao.